hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El Boré Roquetes està preparant el debut a la Superliga 2 en una temporada històrica en la que confien en oferir un bon rendiment. En aquesta primera jornada, els roqueteros visitaran la pista del Muro, este dissabte a les 4. El jugador del conjunt roquetero, Fran Deranyes, explica que l'equip arribarà bé a l'inici de la competició. Llega en buen momento, tiene buen ritmo. Tuvimos buenos partidos de pretemporada, que eso es muy importante para que los chicos locales vayan agarrando un poquito más de confianza y desenvolverse más en la categoría, que es primera vez para ellos participar en Superliga 2, ya que anteriormente estaban en Primera Nacional. Frander comenta els reptes de la temporada. Primero, no me gusta mucho anticiparme y pronosticar. Primero, intentar ganar la mayor cantidad de partidos posible y traer siempre el mejor objetivo de la temporada y después ya lo demás irá dando poco a poco. Finalment, Fran Deranyes, que s'ha incorporat enguany al Boler Roquetes, explica també com ha estat la seva arribada a l'entitat. Bien, fue buen el recibimiento, ya que no me vine de Sudamérica, me vine directo de Madeira, estaba en Portugal, unos 3 años jugando allá, y el recibimiento fue bastante acogible, fue muy bueno. Me gusta el pueblo, la tranquilidad, y también que está a 1.5 a 2 horas de ciudades importantes también, y bueno, está todo bien. La setmana següent, els roqueteros rebran el seu pavelló al Mediterrani o Castelló, i amb la intenció d'aconseguir la primera victòria davant de la seva afició.